Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, que todo esté bastante bien para ti. En esta ocasión quería saludarles a todos. Ahí vemos imágenes de mi jardín. Comentarles que estaba pensando seriamente cambiar el canal en un canal de noticias. Ya veremos qué sucede a futuro. Por mientras, compartirles el anuario de noticias internacionales del año 2000. Así que sin más preámbulos, el siguiente segmento es clasificación y informativo. El año que acabó fue el del desafuero de Augusto Pinochet. Familiares de desaparecidos y activistas de organizaciones de derechos humanos vieron cómo Pinochet se libraba en Londres de un proceso de extradición a España y retornaba a Chile. Sin embargo, la justicia de ese país decidió despojarlo de su inmunidad parlamentaria, haciendo posible un procesamiento que hoy parece más cerca que nunca. Otra noticia, la huida del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, y su renuncia desde Japón supuso el fin de un régimen de 10 años tildado de dictatorial por la oposición y durante el cual se cometieron numerosos actos de corrupción, así como violaciones de los derechos humanos que recién ahora están saliendo a la superficie. Para finalizar, también hemos destacado, entre otros hechos, el hundimiento del submarino nuclear ruso Kursk, el retorno de Lian a Cuba y en el ámbito científico lo que podría considerarse como la noticia del 2000 por su trascendencia para el conjunto de la humanidad. La secuenciación del genoma humano que abre las puertas a un revolucionario avance en el tratamiento de enfermedades hasta ahora incurables. Estos y otros hechos en el anuario que les ofrecemos en los próximos minutos. Continúen con nosotros. Después de que el 2 de marzo se interrumpiera su extradición a España por razones de salud y tras haber permanecido detenido 503 días en la capital británica, Augusto Pinochet retornó a Chile. Pinochet descendió del avión en una silla de ruedas, pero se levantó casi al instante. Se veía bien y la satisfacción de estar en Chile era obvia. ¡Bienvenido, general! ¡A territorio nacional! ¡Ha llegado nuestro salvador! ¡El salvador que salvó al país en 73! Mientras unos celebraban, otros, frente al Palacio de la Moneda, protestaban y pedían justicia. A los 17 años me tomaron detenida, me sacaron de mi casa. La CNI me esposaron, me torturaron. La pérdida de la inmunidad parlamentaria decretada en agosto pasado por la Corte Suprema provocó que Pinochet dejara de ser intocable para la justicia en su país y abrió las puertas para su posterior procesamiento. La Corte Suprema ha confirmado la sentencia de la Corte de Apelaciones que dispuso el desafuero del senador Pinochet. Al interior del Palacio de los Tribunales, cuando recién se conoció el resultado del fallo por desafuero. Estas ya son imágenes captadas fuera de los tribunales, en las que se encontraban reunidas acá y que después se juntaron con los dirigentes. Ahí estaba Gladys Marín y otras personas que han participado activamente en esta campaña, celebrando por cierto el resultado de la Corte Suprema. La actitud contraria se veía en el sector de Compañía con Bandera, correspondiente a los partidarios del senador Vitalicio. Incluso me cuesta creer, 14-6, que esta Corte Suprema haya confirmado el desafuero de Augusto Pinochet, pero creo que... Familia, es que esto ha sido un juicio político, el cual yo he venido afirmando ya por bastante tiempo, con anterioridad a la Corte de Apelaciones y con posterioridad a este. El Centro de Generales del Ejército expresa a su ex comandante en jefe el profundo dolor que experimenta por las injustas. El presidente de la República genera las condiciones para que el Poder Judicial actúe y los fallos se acaten. El gobierno del primer ministro británico Tony Blair ha dicho que el caso Pinochet compete a la justicia chilena, pero que el fallo es mérito de la gestión del presidente chileno. El presidente francés Jacques Chirac calificó la decisión de histórica. La ex primera ministra británica Margaret Thatcher, férrea defensora de Pinochet, señaló que no comentará los nuevos alcances judiciales. El 1 de diciembre, el juez especial Juan Guzmán dictó auto de procesamiento contra Pinochet por los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte en 1973.
La acusación es directa. Coautor de secuestro y homicidio de 76 opositores a las pocas semanas del golpe de Estado. Es la misión militar llamada Caravana de la Muerte, que antes le quitó la inmunidad y ahora lo pone en el banquillo. El exdictador fue procesado solo 6 días después de celebrar su 85 cumpleaños, ocasión en la que asumió de manera pública su responsabilidad política por las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su gobierno. Acepto como presidente de la República todos los derechos que tiene el combativo el ejército y las fuerzas armadas. El proceso electoral peruano estuvo teñido por las sombras de la sospecha y la polémica desde que Fujimori anunció, casi a las puertas del 2000, su decisión de postular para un tercer mandato, a pesar de que la Constitución peruana limita a 2 los periodos presidenciales consecutivos que puede ejercer un mismo gobernante. He decidido inscribir mi candidatura para la presidencia de la República. La guerra sucia denunciada por la oposición pudo dejar fuera de combate a los principales rivales de Fujimori en la lucha por la presidencia, pero no pudo con un desconocido Alejandro Toledo que a la postre se convertiría en el líder de la oposición. El 9 de abril Fujimori no pudo obtener el 50% de votos mínimo necesario para ser proclamado ganador en primera vuelta. Votadores de la OEA y de organismos no gubernamentales declararon después de la primera ronda que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Según los resultados oficiales, al presidente Alberto Fujimori solo le faltaron décimas de un punto porcentual para ganar en la primera vuelta. Al ser rechazadas las peticiones de la oposición para postergar la celebración de la segunda vuelta hasta por lo menos el 18 de junio, para garantizar unos comicios libres y transparentes, Toledo comunicó que no participaría en los comicios del 28 de mayo y pidió a sus seguidores que hicieran lo mismo. El fraude está tendido y nosotros no vamos a participar en ese proceso, porque si lo haríamos estaríamos legitimando un proceso electoral fraudulento. Casi al mismo tiempo, la misión de la Organización de Estados Americanos y otros organismos de observadores se retiraron, argumentando que no existían garantías para que las elecciones se desarrollaran de manera abierta y transparente. Ante los hechos consumados, embajadores de los países miembros de la OEA dieron su respaldo a Eduardo Stein, jefe de la misión de observadores de ese organismo, y lamentaron que no se encontrara una salida negociada a la crisis política que vive el Perú. Lamentamos profundamente que se frustraran nuestras esperanzas de poder salvar, ayudar a salvar la democracia peruana. Sainz salió del país poco después. La OEA no supervisará los comicios del domingo porque el proceso electoral peruano, según señaló en su último comunicado, está lejos de ser considerado como libre y justo. Sin embargo, el presidente Alberto Fujimori insistió en que las condiciones están dadas para una votación transparente. Yo espero y tengo la confianza que el proceso llevado adelante por el Jurado Nacional de Elecciones está conforme a ley y que el líder de la oposición simplemente se ha retirado al conocer por adelantado los resultados de las encuestas de opinión pública. Señor candidato presidente, hemos perdido el miedo a su dictadura. Ello, sin embargo, no impidió que la segunda vuelta se celebrara el domingo 28 de mayo tal como estaba previsto. Al lunes siguiente los resultados convirtieron de nuevo a Fujimori en presidente electo de Perú, y por amplio margen. Sin embargo, dentro y fuera del Perú, hay quienes no reconocen esos datos y los consideran inválidos. Esta elección ha significado que el gobierno se ha sacado la careta y tenemos una dictadura muy organizada, con un nuevo sistema en donde parece una careta democrática, pero que tiene una complicidad con algunos miembros de las Fuerzas Armadas y un servicio de inteligencia que es nefasto. En junio llega a Perú una delegación de alto nivel de la Organización de Estados Americanos encabezada por su secretario general César Gaviria para reunirse con el oficialismo y la oposición y encontrar una salida a la crisis política peruana. Las calles de Lima fueron escenario de protestas. Una marcha de mujeres en la que participaba la esposa del ex candidato a la presidencia, Alejandro Toledo, fue repelida con gases lacrimógenos. La marcha de los 4 suyos o regiones, convocada por Toledo para impedir la toma de posesión, reunió en Lima 100.000 personas provenientes de diversos puntos del país, pero no pudo impedir que Fujimori asumiera la presidencia de Perú por tercera vez consecutiva. El inicio de la caída del régimen de Fujimori se inició en septiembre,
con la difusión de un vídeo en el que aparecía su asesor y director del servicio de inteligencia, Vladimiro Montesinos, implicado en un evidente acto de soborno. El video emitido durante una conferencia de prensa muestra el momento en el que, según el grupo opositor Frente Independiente Moralizador, el asesor presidencial Vladimiro Montesinos negocia el pase del parlamentario Alberto Cury de las filas de la oposición a las del gobierno. Fujimori se vio obligado días después a anunciar su intención de dimitir y convocar a elecciones generales anticipadas, mientras que su ex asesor huyó a Panamá, donde solicitó asilo político. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla, sino todos aquellos que se sientan capaces de ejercer la primera magistratura. Después de que el presidente diera a conocer su decisión, la Plaza Mayor de Lima fue escenario de espontáneas manifestaciones de regocijo. Feliz, teníamos un país subyugado por una dictadura, una mafia. Estamos hartos de ese señor. Montesinos retornó sorprendentemente el 23 de octubre pasado, sin esperar a que Panamá le concediese o no el asilo, y la crisis política en Perú se elevó a su máximo nivel al conocerse sus cuentas millonarias de Suiza y ser denunciado por lavado de dinero, tráfico de armas, enriquecimiento ilícito, torturas y asesinato, entre otros delitos. En Nueva York que se detectó que podría tener el señor Montesinos a través de estas incautaciones de materiales. En noviembre, Fujimori aprovechó una reunión de la APEC en Brunei para refugiarse en Japón, desde donde renunció a la presidencia de Perú. Debo decir a ustedes que siento mucho que esta renuncia se haya causado tanta incertidumbre, confusión. Pero el Congreso de Perú rechaza la renuncia de Alberto Fujimori como presidente y declara vacante la presidencia de la República por incapacidad moral permanente del exgobernante. Un día después, el 22 de noviembre, Valentín Paniagua Corazao, presidente de la Cámara de Diputados, es elegido y toma posesión como nuevo presidente peruano. Y por la patria, que ejerceré fielmente las funciones propias de la presidencia de la República que asumo de acuerdo con la constitución política del Perú. El ministro de Relaciones Exteriores japonés, Yohei Kono, anunció que el gobierno confirmó oficialmente la nacionalidad japonesa del expresidente peruano Alberto Fujimori, lo que le abre la puerta a su permanencia indefinida en el país de sus padres. El canciller nipón dijo que tras una investigación del Ministerio de Justicia, se había llegado a la conclusión de que no existen problemas legales con la estancia del exmandatario peruano en Japón, ya que al nacer fue inscrito en el consulado japonés de Perú, lo que legalmente supone que el exmandatario posee la nacionalidad japonesa. Además, la investigación confirmó que Fujimori nunca renunció a esa nacionalidad. Este anuncio también significa que el expresidente no podrá ser extraditado a Perú, porque las leyes japonesas... 2000 pasará la historia de la medicina como el año del genoma. Desde Washington. Estamos aprendiendo el lenguaje en el que Dios creó la vida. Cada vez nos sorprende más la complejidad y belleza, la maravilla de uno de los dones más sagrados de la providencia. Desde Londres. No hay duda de que lo que estamos presenciando es una revolución en la medicina, cuyas consecuencias sobrepasan incluso el descubrimiento de los antibióticos. Este representa el primer gran triunfo tecnológico del siglo XXI. Quienes han liderado el proyecto del genoma humano en las instituciones públicas de salud se unieron al esfuerzo de empresas privadas para juntos presentar al mundo un mapa preliminar del genoma humano, es decir, todo el ADN presente en nuestro organismo. Descifrar el genoma humano permitió descubrir cuántos genes tenemos realmente y que solo unos pocos cientos de ellos nos separan de los ratones. Algunos grupos han dicho que hay 100.000 o 140.000 genes, pero el genoma solo tiene 30 o 35.000. Una vez descifrado el genoma, el siguiente paso es comprender cómo funcionan los genes, lo cual permitirá desarrollar fármacos específicos para combatir las enfermedades. ¿Cuál es su función? ¿Lo que significan sus instrucciones? ¿Cómo determinan al ser humano en el sentido biológico? ¿Y cómo las fallas en esas instrucciones generan enfermedades? Pero con cada avance científico vienen las cuestiones éticas, y el genoma no es una excepción.
De manera que los científicos ya saben o están a punto de saber qué secuencias genéticas producen pelo rubio, ojos azules, senos notorios o musculatura apreciable. Y de allí a obtener una réplica de la secuencia y aplicarla a una persona, habría poco tiempo. ¿Podrán las mamás un día gestar un bebé como ordenado por catálogo? ¿Será legal? ¿Será ético? Otra objeción. Como todavía no tenemos el poder para proteger nuestra información genética, saber quién está en riesgo de depresión o mal de Alzheimer, por ejemplo, podría abrir las puertas a la discriminación. Esta clase de predicciones podrían usarse, si se quisiera, para quitarle a mucha gente la posibilidad de obtener un seguro de vida, de salud o incluso un trabajo, dice. Venter y Collins han pedido al Congreso de Estados Unidos que apruebe leyes prohibiendo la discriminación genética. De 6 iniciativas presentadas el año pasado, ninguna fue aprobada. El 28 de junio llegó el día, esperado durante 7 meses por los cubanos de la isla, el regreso del niño que se convirtió en el símbolo viviente del conflicto entre Washington y La Habana. Esperando a Elian González al pie de la escalera del avión, estaban sus parientes más cercanos, su bisabuela, sus abuelos, tíos y tías, todos emocionados hasta las lágrimas. El momento más dramático del caso Elian se produjo en abril, cuando agentes federales, fuertemente armados, se llevaron a la fuerza al niño de la casa de sus parientes en Miami para entregárselo a su padre, Juan Miguel González. El Servicio de Inmigración norteamericano había decidido entregar la tutela de Elian a Juan Miguel González, quien deseaba volver con él a Cuba. Este era el momento más apropiado para actuar. Había menos gente fuera de la casa. Al principio les dijimos, miren, aceptaremos seguir el proceso de apelaciones si ustedes aceptan entregar pacíficamente al niño, y se rehusaron. Esto no iba a mejorar. En un momento dijeron que no lo entregarían y que si íbamos se harían a un lado y que dejarían que nos lleváramos al niño. Pero de las palabras a los hechos hay mucha diferencia. Había una multitud regularmente afuera que dificultaría el movimiento de la gente, aun cuando la familia se hiciera a un lado. Pero en los últimos días comenzaron a hablar de que tendríamos que usar la fuerza y nos vimos en la situación de que se rehusaban a entregar pacíficamente al niño, aun si prevalecíamos en la corte. 2 meses después, la justicia estadounidense permitió que Elian y su padre volvieran a Cuba. Después de una lucha judicial de 7 meses, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a ordenar que su hijo permanezca en el país más tiempo y dejó intacta la decisión de una corte de apelaciones, autorizando que el niño pudiera viajar de regreso a Cuba después de las 4 de la tarde de este miércoles, hora local. Quiero agradecer al pueblo norteamericano por todo el apoyo que nos han brindado y al gobierno norteamericano por haberme finalmente devuelto a mi hijo. Algunos manifestantes se concentraron en la casa de los parientes lejanos del niño, en la pequeña Habana, para condenar el fallo judicial. A través de su portavoz, Armando Gutiérrez, la familia expresó su decepción. Están tristes porque Elian va a ser mandado a un país donde no va a ser libre. Y por eso su madre falleció y perdió su vida. La encefalopatía espongiforme bovina, o síndrome de las vacas locas, es causada por un virus que perfora el cerebro y traspasa los tejidos de aquellas vacas que la padecen y que se sospecha es transmisible a los humanos a través de la cadena alimenticia, habiendo causado la muerte de 79 personas en el Reino Unido. La Unión Europea acordó, en el año 2000, prohibir las harinas de carne para alimentar al ganado por tratarse de la principal vía de transmisión del virus causante de la enfermedad. Los costos de esta y otras medidas adoptadas para combatir el mal serán altísimos, pero nada de confirmarse los temores suscitados por un informe divulgado el año pasado. 7.815.000 cerdos en el Reino Unido, 31 millones y medio de cabezas de ganado ovino y hasta casi 130 millones de gallinas. Todos estos animales podrían ser portadores del virus sin evidenciar ninguno de sus síntomas, según revela un nuevo estudio. Los animales podrían ser portadores y nunca dar señales de la enfermedad durante todo su ciclo vital. Algunas estimaciones calculan pérdidas de 8.000 millones de dólares por la crisis de las vacas locas. Ningún agricultor quiere imaginarse el impacto comercial adverso si el virus llegase a ramificarse. Este año el Congreso estadounidense levantó las restricciones a la venta de alimentos y medicamentos de ese país a Cuba luego de 40 años de prohibiciones.
En La Habana, Castro encabezó una marcha de protesta contra la ley horas antes de su aprobación por el Congreso de Estados Unidos. La Habana considera la legislación como una especie de caballo de Troya que endurece el embargo económico contra Cuba en vez de suavizarlo. Cuba dice que no comprará nada de Estados Unidos bajo lo que llama condiciones humillantes y discriminatorias. La nueva legislación prohíbe al gobierno y bancos estadounidenses la concesión de créditos a La Habana para financiar las compras de medicamentos y alimentos. Es el pastel sin la cereza, el permiso sin el financiamiento. Si creo que van a comprar a Estados Unidos, no. Compran en otros mercados porque reciben crédito. Usan el crédito hasta agotarlo y luego dejan de comprar y buscan otros mercados. Además, la ley reduce aún más el número de viajes de Estados Unidos a la isla, un duro golpe para un país cuya principal fuente de ingresos proviene del turismo. Adicionalmente, el acuerdo no levanta la prohibición a Cuba de vender a Estados Unidos. Necesitamos comprar, no solo vender. Tenemos que hacer eso para que los cubanos tengan los recursos para pagarnos. Y es que las principales razones que motivaron el acuerdo fueron económicas. Los agricultores estadounidenses, deseosos de ampliar el territorio para sus exportaciones, fueron los principales interesados en la suavización del embargo. Las condiciones de la legislación con que La Habana está en desacuerdo no afectan a los otros países beneficiados por la ley: Irán, Sudán, Corea del Norte y hasta Libia, quizá porque estos últimos representan en total un mercado de 1.000 millones de dólares anuales para Estados Unidos, mientras que Cuba solo supone un máximo de 40. Pero principalmente porque ninguno de ellos posee en los Estados Unidos un exilio la mitad de influyente en la política nacional que el que Cuba tiene, para desgracia de Castro y los cubanos de la isla en el estado de Florida. El 1 de diciembre, Vicente Fox asumió la presidencia de México. Y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente. Hola Ana Cristina, hola Paulina, Vicente y Rodrigo. De esta forma México inauguró el siglo con un mapa político radicalmente distinto. Tras más de 70 años en el poder, el Partido Revolucionario Institucional PRI perdió unas elecciones, las del 2 de julio, que dieron la presidencia de México al conservador Vicente Fox y abrieron la vía para consolidar la democracia en el país. El primer acto de gobierno de Fox fue, aprovechando el acto de investidura, proponer un proyecto de ley que le daría mayor reconocimiento a las comunidades indígenas del país. La esperanza del nuevo presidente es la de resolver así de una vez por todas el levantamiento de rebeldes zapatistas en el estado de Chiapas. La respuesta de la guerrilla no se hizo esperar y al día siguiente el subcomandante Marcos dio un giro radical y expresó su disposición al diálogo con el nuevo gobierno. Para ello exigió el cumplimiento de algunas de las condiciones fijadas por los insurgentes, como la aprobación de la ley sobre derecho y cultura indígena y la desmilitarización de la zona. El 25 de julio, 113 personas fallecieron en las inmediaciones del aeropuerto parisiense Charles de Gaulle al estrellarse un Concorde Air France contra un pequeño hotel. La primera lectura de las llamadas cajas negras ha dado a conocer la cronología de la tragedia. En ella se revela el momento en que la torre autoriza el despegue. 56 segundos más tarde, con el avión en su máxima aceleración en la pista, la torre advierte a la tripulación que hay fuego en uno de los motores. El piloto replica que es el número 2, pero que ya no puede abortar el despegue. El aeropuerto vecino, de Le Bourget, dice el piloto, será su destino. Ya en el aire intenta maniobrar con la nave en llamas, colapsando a tierra. Con conos, la policía forense ha logrado identificar más de un centenar de víctimas fatales, las mismas que aguardan sus familiares a las afueras del Instituto Médico Legal de París. Días después, investigadores franceses dijeron que un trozo de metal hallado en la pista de despegue probablemente perforó un neumático, transformando el caucho en proyectiles de alta velocidad que dañaron uno o varios depósitos de combustible, lo que habría provocado el incendio. La cumbre de Camp David, celebrada en julio entre Arafat y el primer ministro israelí Ehud Barak, con la mediación del presidente estadounidense Bill Clinton, terminó en fracaso al negarse el líder palestino
aceptar una oferta de tratado de paz presentada por el jefe del Ejecutivo de Israel. El proceso de paz, que desde hacía 7 años avanzaba con altos y bajos, se detuvo abruptamente con el estallido de la Segunda Intifada, el 29 de septiembre, un día después de la visita provocación del líder derechista israelí Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas. La cumbre de Sharm el Sheikh en Egipto o la mediación estadounidense, entre otras tentativas, no lograron detener una ola de violencia que se cobró la vida de 300 palestinos y 40 israelíes en 3 meses. Los puntos más conflictivos que separan a ambas naciones son el retorno de los palestinos expulsados de los territorios ocupados por Israel en 1948 y la soberanía de la Jerusalén Oriental, que los israelíes se niegan a ceder. El misterioso naufragio del submarino nuclear Kursk se convirtió a la vez en tragedia nacional para Rusia por la muerte de sus 118 tripulantes y en escándalo político por el secretismo y mentiras del Kremlin y la Armada. El sumergible de última generación Kursk, de 154 metros de eslora, 5 pisos de altura y capacidad para 24 misiles nucleares, se hundió por causas aún desconocidas el 12 de agosto en el mar de Barents, cuando participaba en unas maniobras militares. Sin embargo, el Kremlin informó de la tragedia 2 días más tarde, solo después de que varios gobiernos occidentales comunicaran una sucesión de explosiones registradas en aguas árticas. Entre los 116 marinos que están a 107 metros de profundidad, hay varios altos oficiales del Estado Mayor de la Armada que participaban en las maniobras que se desarrollaban en el mar de Barents. La situación de los tripulantes es crítica. Están sin luz, incomunicados y con escasa reserva de oxígeno. Los buques de salvamento han conectado una campana al submarino por la cual dan oxígeno a la tripulación y accionan los sistemas de ventilación de la nave. En verdad, ningún buque ruso llegó nunca a acoplar una campana al submarino y solo 100 horas después del accidente, cuando toda ayuda era innecesaria, las autoridades rusas recién se decidieron a aceptar la ayuda internacional. Finalmente fueron submarinistas noruegos los que, tras acceder por una de las escotillas al interior del submarino, confirmaron lo que todo el mundo ya sospechaba, que el Kursk se hallaba inundado y que no había sobrevivientes. Con esta ceremonia, miembros de los equipos de rescate internacionales abandonaban el lugar del mar de Barents, donde está hundido el Kursk. No hay excepciones. En una tripulación naval todo el mundo debe compartir el mismo destino. Todos deben vivir o morir. Ha ocurrido una tragedia, pero la vida debe continuar. Críen a sus niños, críen a sus hijos. Perdónenme por no rescatar a sus marinos. Entonces en Rusia las críticas se arreciaron contra el presidente Vladimir Putin, quien recién interrumpió sus vacaciones en el Mar Negro cuando ya habían transcurrido 6 días desde la tragedia del Mar de Barents y su reputación se hallaba tan hundida como el submarino Kursk. Me parece que llega demasiado tarde. Ya no sirve de ayuda a las madres, afirma. No da la impresión de que sienta las cosas en su momento, tenga simpatía con el pueblo o muestra a la nación que está con ellos, añade. 2 meses después es hallada una carta en uno de los 4 cadáveres rescatados del submarino Kursk, escrita poco después del accidente, y que demostró que varios de sus tripulantes murieron esperando una ayuda que nunca llegó. Acompañado de importantes miembros de su gabinete, de empresarios y de una delegación bipartidista del Congreso, Clinton y su hija Chelsea aterrizaron en agosto pasado en Cartagena de Indias en una visita relámpago de 10 horas, la primera en los últimos 10 años de un jefe de Estados Unidos a Colombia. El mandatario estadounidense llegó a ese país tras haber logrado la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de 1.300 millones de dólares para el Plan Colombia, un plan que, elaborado por Andrés Pastrana en colaboración con la Casa Blanca, tiene el objetivo de acabar con el narcotráfico en Colombia, modernizar las estructuras de ese país y lograr su desarrollo. El 75% del paquete aprobado por el Congreso para financiar ese ambicioso proyecto se destinará a la ayuda militar, lo cual suscita temores entre la población colombiana que el presidente Clinton trató de disipar durante su corta visita. Una condición para esta ayuda es que no nos involucraremos en una guerra en Colombia. Esto no es Vietnam, tampoco el imperialismo yanqui. Esas son 2 acusaciones falsas. Por otra parte, la visita fue aprovechada por el gobierno de Andrés Pastrana
para solicitar ventajas arancelarias para el ingreso de productos colombianos estadounidense, especialmente para los textiles. Creo que hay madurez para irnos moviendo hacia un acuerdo que mejore el acceso a los productos colombianos a los Estados Unidos. Estoy convencido de que en el mediano plazo el comercio y la inversión beneficiarán más a Colombia y serán instrumentos más decisivos en la lucha contra las drogas. La visita de Clinton fue presentada como una muestra de solidaridad y compromiso del gobierno estadounidense con la situación colombiana, que fue vista con buenos ojos por una parte importante de la población. Ahí esta visita sea un paso más para conseguir la paz que tanto hemos anhelado. Pero que también desató protestas en sectores reacios a la aplicación del Plan Colombia. Durante la visita de Clinton, la guerrilla arremetió contra pequeñas poblaciones y la policía arrestó en Cartagena tres simpatizantes de las FARC que portaban panfletos y artefactos explosivos de poder. Artefactos como el que durante uno de los numerosos disturbios protagonizados por estudiantes y sindicalistas en Cartagena se cobró la vida de un policía. El incidente fue registrado por un canal de televisión colombiano. Patrullero Mauricio Soto Londoño, de 21 años, perdió la vida cuando fue atacado por un estudiante de la Universidad Nacional que participaba en las protestas por la visita al país del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. A pesar de todo, el inmenso despliegue de fuerza para garantizar la seguridad de Clinton y su comitiva pasó la prueba. Aún con el espaldarazo que supuso la presencia de Clinton en el país para el Plan Colombia, su ejecución está plagada de obstáculos, pues cuenta con muchos detractores tanto dentro como fuera del país. La guerrilla está destinada a legalizar la intervención militar estadounidense. Para las organizaciones de derechos humanos, primero hay que arreglar problemas de desigualdad y realizar reformas estructurales profundas. Entre tanto, los países vecinos temen que miles de campesinos dedicados al cultivo de coca, guerrilleros y población civil crucen las fronteras huyendo de la arremetida militar antinarcóticos prevista en el Plan Colombia. Es lógico que estemos preocupados, y es verdad, y nuestro gobierno y la misma población sí está preocupada por los resultados, por lo que vaya a suceder con la implementación del Plan Colombia. En ese sentido, nuestro gobierno ha tomado medidas y ha fortalecido la presencia policial en la frontera. El 24 de septiembre, los yugoslavos acudieron masivamente a las urnas. La proclamación del presidente Milosevic como ganador, a pesar de los sondeos que atribuían la victoria a la oposición liderada por Borislav Kostunica, originó una ola de protestas que, tras la toma del Parlamento y la televisión estatal, finalizó con la conclusión de 13 años de gobierno de Milosevic, al reconocer este la victoria de la oposición en los comicios generales. Ya he recibido información oficial de que el señor Kostunica ganó las elecciones presidenciales. Esta decisión fue tomada por las autoridades electorales. El 2 de noviembre, la Estación Espacial Internacional, aún en construcción, recibió su primera tripulación estable compuesta por dos cosmonautas rusos y un estadounidense, los cuales llegaron para permanecer 4 meses. En diciembre, 5 cosmonautas partieron de Estados Unidos para instalar paneles solares en la Estación Espacial Internacional, con la finalidad de abastecer a la misma de energía eléctrica. Literalmente vamos a iluminar la estación con la corriente eléctrica que necesitan. No solo permitirá continuar con el ensamblaje, también servirá para apoyar a la tripulación que está allí ahora. Los residentes de la estación se alegrarán con la visita y con la planta solar que saldrá de la nave Endeavour y se instalará en la base espacial. Cuando esta misión finalice, la gente va a ver lo grande que es esta estación espacial. Tan grande como 2 campos de fútbol y con tanto espacio como el que tienen 2 aviones Boeing 747 Jumbo, la Estación Espacial Internacional es el intento tecnológico más ambicioso realizado a escala global, y cuando esté finalizada se estima que su costo rondará los 60.000 millones de dólares. Finalmente, la instalación de los paneles solares concluyó con éxito. Los astronautas Joe Tanner y Carlos Noriega, de origen peruano, la hicieron posible. Muy ocupados, arriba y abajo y en torno a la estación espacial. Se la pasaron conectando cables, ajustando tuercas, revisando cables y asegurándose que estén siempre bien conectados. Durante 7 horas y media
Los astronautas George Tanner y Carlos Noriega nos mostraron la forma en que realizan su trabajo, como nunca antes lo hicieron otros astronautas. Y el secreto estuvo en el casco que utilizaron, provisto de pequeñas cámaras de televisión y transmisores. Las cosas transcurrieron tal y como se había programado que ocurrirían en el espacio. A 370 kilómetros de altitud sobre la Tierra, el complejo espacial avanza paso a paso en su construcción, pero tiene ya las luces encendidas y sus primeros moradores están haciendo realidad el proyecto más ambicioso de la cooperación espacial de 16 países. Nunca antes en la historia de Estados Unidos una elección tan reñida había durado tanto, pendiente de los votos electorales de un solo estado que mantuvo en vilo a la nación y al mundo entero durante 36 largos días. Fue una cadena de desaciertos y errores que comenzaron en la noche del 7 de mayo. Como un péndulo que se balancea lentamente, las elecciones presidenciales en Estados Unidos mantuvieron en vilo a políticos y millones de ciudadanos por igual. La larga y políticamente tensa noche del martes se prolongó hasta el miércoles, en la que las cifras cambiaban a favor de uno y otro de los principales aspirantes a la Casa Blanca. El estado de la Florida se convirtió en el campo de batalla más difícil y reñido para ambos candidatos. Todas las cadenas de televisión, basándose en las encuestas a pie de urna, dieron primero ganador en Florida al candidato demócrata Al Gore, para luego rectificar y decir que Bush era el triunfador. Los primeros resultados daban a Bush ganador en Florida con 1.784 votos, pero al ser la diferencia menor a un punto porcentual, era obligatorio un nuevo recuento. Tras un recuento mecánico el 10 de noviembre, la ventaja de Bush se redujo a 327 votos. Los demócratas pidieron entonces un recuento manual en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Volusia, donde había disputas por el procedimiento de votar y por el formato de las papeletas. La lista de presuntas irregularidades y de irregularidades confirmadas va acrecentándose día a día. Muchos electores se sienten engañados por una papeleta que fácilmente llevaba a confusión. Al parecer votaron por Pat Buchanan, el candidato derechista, en lugar de por Al Gore. Y de hecho, Buchanan tuvo en este distrito electoral 10 veces más votos que en la media de Florida. A los ciudadanos negros se les obstaculizó el proceso electoral, llegándose incluso a hablar de verdaderos enredos con las papeletas. Los pastores salieron a la calle para clamar justicia. Jesse Jackson también se olió a un ataque masivo a los derechos cívicos. Dijo, cada voto cuenta. En dos distritos, los activistas republicanos se llevaron miles de papeletas para sustituir los datos falsos, pero solo en parte. Solo enviaron las correcciones a los votantes republicanos registrados. Y no por último, gran número de votos no válidos, más de 100.000 en toda Florida. Enseguida pudo comprobarse que decenas de miles de electores habían votado por un candidato, pero las máquinas no pudieron registrar estos votos porque no se había soltado por completo el trozo de papel una vez agujereada la papeleta. Gore pensó que aquí podrían haber no varios cientos, sino miles de votos adicionales para él. A continuación, un rosario de demandas ante los tribunales obligaban a parar u ordenaban la realización de recuentos manuales, mientras esos cuatro condados comenzaban un largo escrutinio de más de 1 millón de papeletas. Cuando el 9 de diciembre el recuento manual había reducido la ventaja de Bush a menos de 200 votos, inesperadamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó que se paralizara, atendiendo una demanda republicana. El 12 de diciembre el Tribunal Supremo, en una decisión dividida de 5-4, pone punto final a todo el drama al dictaminar que no puede haber más recuentos manuales en Florida. Gracias por mi país y agradezco que hayamos podido resolver nuestras diferencias electorales de manera pacífica. Le agradezco al pueblo estadounidense por el privilegio que me dan de servirles como su próximo presidente. Que no haya duda de que si yo estoy en profundo desacuerdo con la decisión, la acepto. Acepto esta decisión que será ratificada la semana que viene en el colegio electoral. Y hoy, en aras de nuestra... El 18 de diciembre, los 25 compromisarios por Florida votaron por George W. Bush y el candidato republicano pudo al fin alcanzar los 270 votos electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca. Por su parte, Gore se ha convertido en el cuarto candidato que pierde la Casa Blanca a pesar de haber ganado el voto popular, en su caso por más de 337.000 sufragios. Mil pasará la historia porque después de 55 años, los líderes de la capitalista Corea del Sur y la comunista Corea del Norte
Kim Dae-jung y Kim Jong-il consintieron en discutir cara a cara el acercamiento de los países hermanos. El histórico encuentro tuvo lugar en la capital del país comunista, Pyongyang. Junto con la reunificación, otro de los temas tratados fue el reencuentro de los miles de familiares a ambos lados de la frontera separados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Fruto de este acercamiento, en agosto se produjeron simultáneamente en las capitales de ambos países dos encuentros de familiares. Este norcoreano vio en Seúl a su padre de 91 años por primera vez en 50 años desde que la guerra de Corea los separó en 1950. Para Chun Su-hwa, de 95, tan fuerte que tuvo que recibir atención médica. Primer encuentro en el que los medios han estado presentes, seguirán reuniones privadas entre las familias y visitas turísticas por ambas ciudades. En diciembre, el presidente surcoreano recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo a favor de la unificación con Corea del Norte. Este año, Estados Unidos realizó un proceso de apertura sin precedentes a sus rivales militares e ideológicos asiáticos, China, Corea del Norte y Vietnam. Clinton consiguió que el Congreso aprobara un acuerdo comercial con China para lograr el acceso de productos estadounidenses a ese mercado, pero también para integrar al gigante asiático en la economía mundial. En octubre, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, visitó Corea del Norte y se convirtió en el primer miembro de un gabinete estadounidense en reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-il. Los miembros de la delegación de Estados Unidos no esperan la firma de ningún acuerdo durante esta visita, pero Albright debe explorar las posibilidades de que el presidente Bill Clinton viaje también a Pyongyang, visita que sí podría producir acuerdos concretos entre ambos países. El principal objetivo de Estados Unidos en Corea del Norte es que la cúpula de ese país abandone el programa de desarrollo balístico y de armas nucleares. En el primer acto durante su visita, Madeleine Albright visitó una escuela. En las escaleras de la escuela, la funcionaria estadounidense marcó los pasos y movió los brazos al ritmo indicado por una maestra norcoreana bajo una pancarta que decía «Gracias al respetado generalísimo Kim Il-sung». Un mes más tarde le llegó a Bill Clinton el turno de posar junto a una imagen de un líder comunista. Ocurrió en Vietnam durante la primera visita de un presidente de Estados Unidos a ese país desde la conclusión de la guerra entre ambas naciones en 1975. Después, las autoridades vietnamitas le dieron la bienvenida oficial en el Palacio Presidencial. Esta es la primera visita de un presidente estadounidense tras el final de la guerra. Una visita llena de simbolismo. Con la presencia de un busto de Ho Chi Minh, el líder que encabezó la victoria comunista del norte contra la aliada estadounidense del sur. En la última etapa de su visita, las calles de Ciudad Ho Chi Minh, antigua Saigón, se llenaron de miles de curiosos deseosos de saludar al presidente estadounidense. Es muy modesto y se nos ha sabido acercar. Parecía de nuestra familia. La reunión de 182 países en La Haya, promovida por la ONU para aplicar el Acuerdo de Kioto, acabó fracasando por diferencias entre Estados Unidos y Europa. El Acuerdo de Kioto es un compromiso para reducir la emisión de gases contaminantes responsables del sobrecalentamiento terrestre, que debía ser ratificado en La Haya para que comenzara su aplicación. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. Durante la reunión, un informe presentado por un grupo internacional de expertos aventuró, entre otros desalentadores pronósticos, que a menos que no se haga algo para remediarlo, las temperaturas subirán entre 0,1 y 0,4 grados cada década durante el próximo siglo y que el nivel de los mares aumentará entre 14 y 18 centímetros, afectando a ciudades como Buenos Aires o Bangladesh. El 28 de noviembre, Holanda se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la eutanasia. La iniciativa convirtió en ley una práctica que en verdad era ya tolerada en ese país desde hacía años. Es importante para los pacientes que padecen gran dolor y un sufrimiento intolerable y no tienen posibilidades de recuperación, y para aquellos pacientes que desean morir de una manera humana y digna. El gobierno holandés ya había adoptado en 1993 los parámetros que permitían el suicidio asistido en ciertas circunstancias. Si un paciente terminal con uso de razón estaba sufriendo de manera intolerable y voluntariamente lo solicitaba en repetidas ocasiones, los médicos no podían sugerirlo, debían buscar una segunda opinión y su decisión tenía que ser analizada independientemente. Bajo la nueva ley, los casos de eutanasia ya no serán revisados por los fiscales,
a menos que haya una razón para ello. Otro cambio es que la solicitud escrita de los pacientes que piden la eutanasia permitirá a los médicos que actúen de manera discrecional en los casos en los que los pacientes se agravan demasiado como para tomar sus propias decisiones. Más de 2.000 casos de eutanasia se registraron en Holanda el año pasado. No se sabe cuántos más se produjeron en otros países europeos en donde esta práctica todavía es ilegal. En Gran Bretaña, más del 50% de médicos admitió haber administrado dosis letales de calmantes a pacientes terminales en agonía. Pacientes como Jim McDonald, que dijo padecer esclerosis múltiple desde los 25 años y que cuando hace 6 le diagnosticaron cáncer irreversible de mama y de huesos, contempló por primera vez la posibilidad de morir. No quiero morir con dolor y en humillación. Quizás sea una palabra muy fuerte, pero no quiero que nadie me limpie el trasero y haga todo por mí. Quiero morir mientras todavía sea yo. Eso es lo importante, dice. Soy una optimista, no significa que no imagine morirme, pero creo que moriré bien. Soy una optimista incurable. En Gran Bretaña se autorizó por primera vez en el mundo la clonación de embriones humanos. Con 366 votos a favor y solo 174 en contra, la Cámara de los Comunes autorizó la clonación de embriones humanos con fines terapéuticos. El controvertido debate de casi 5 horas permite hasta sus 15 días el cultivo de embriones para obtener lo que se denominan sus células madre. Unas células que pueden ser modificadas para regenerar órganos o tejidos enfermos en el ser humano. Los beneficios terapéuticos son tan ilimitados como necesarios, dicen algunos. Las células madres tienen un potencial inmenso para curar una variedad de enfermedades muy debilitantes que matan lentamente durante 20 o 30 años. No veo ninguna objeción para llevar a cabo tal investigación. Lo que pedimos es que por lo menos avancen lentamente. Estamos hablando de la clonación de humanos. Hemos visto a la ciencia avanzar muy deprisa. Vean el caso de las vacas locas. Eso es lo que generaron nuestros brillantes científicos haciendo las cosas a la carrera. Y en septiembre, PAT les trajo en vivo hasta sus hogares los Juegos Olímpicos de Sydney, considerados por muchos como los mejores de la historia, por su brillantez y colorido, por la buena organización, los éxitos deportivos, la masiva participación, la implicación del público y la belleza de la ciudad, factores que harán que estos Juegos queden registrados como inolvidables en la memoria de los espectadores. Y hasta aquí los hechos más representativos del año 2000. Gracias por ver este video y de nuevo muchos saludos cordiales. Hasta luego.